Por cuarto año consecutivo, Mazatlán será sede de la Muestra Internacional de Cine Independiente Cine Septiembre 2011, caracterizada por la proyección de películas, conferencias, festivales invitados y eventos especiales. Cine Septiembre se llevará a cabo del 12 al 18 de septiembre y exhibirá lo más relevante de la cinematografía contemporánea mundial. En rueda de prensa, los organizadores Roberto y Sabrina de los Santos confirmaron la participación de prestigiados y multipremiados directores y productores de la cinematografía independiente, cuyas obras han estado presentes en los festivales más importantes del cine internacional. Este año tenemos dos películas invitadas, tenemos una película invitada nacional, otra extranjera, la nacional es el premio de la directora Paula Markovich, y tenemos la película invitada internacional de Argentina, del director Daniel Bustamante, y el actor Marcelo Melingo estará también con nosotros, Alan Cotton, Alejandro Gerber y el festival invitado ambulante con la sección Injerto. Tras el lanzamiento de la convocatoria, se recibieron 157 películas provenientes de 16 países. Los nombres de la selección oficial se darán a conocer el 7 de septiembre. Los organizadores del evento hablaron sobre algunas de las actividades que tendrá Cine Septiembre. Dentro de las actividades que tenemos este año, el año pasado iniciamos con lo que viene siendo la película invitada nacional, que fue la película mexicana que ha tenido un recorrido muy importante a lo largo de todos los festivales y muestras internacionales de cine. Este año continuamos con la película invitada nacional y agregamos la película invitada extranjera. Sí, la premier de la película invitada extranjera será en el marco de la inauguración. Esta película se titula Andrés no quiere dormir la siesta, es del director argentino Daniel Bustamante, es una producción del 2010 y ha sido una película que desde su estreno ha estado presente en una gran cantidad de festivales en Cuba, Canadá, Italia, incluso fue acreedora del premio como mejor director, el premio del jurado y el premio del público en el Festival Latinoamericano de Trieste en Italia. Y bueno, la película invitada nacional es la película El Premio de la directora argentina Paula Markovich. Esta es una producción argentina, Polonia, Alemania y México, bueno, coproducción. El productor Israel Moreno estará con nosotros. Y esta película ganó recientemente en esta edición el Oso de Plata en la Berlinale, ganó el premio de El Jurado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ganó Mejor Película de Ficción Mexicana en el Festival Internacional de Guadalajara y recientemente acaba de ganar el Festival Internacional de Cine de Jerusalén en Israel y el sábado, ganó el Festival Internacional de Cine de Lima, Perú. Y bueno, en cuanto a festival invitado, pues continuamos también, viene de nuevo el festival, la gira de documentales ambulante, que fue fundada por los actores y directores Diego Luna y Gael García. Ellos vienen con la sección Injerto, cuya curaduría corre a cargo de Eduardo Tomás. Ellos estarán presentes el viernes 16. Y tenemos también conferencias. Vamos a tener la conferencia de la película Ana, del director Carlos Carrera. Se estará aquí presentando la primera escena de este ambicioso proyecto de animación en México, que es un proyecto en 3D. Y aquí estarán el productor Pablo Bach y el supervisor técnico Oscar Juárez. La fiesta del cine, precisaron los organizadores, otorgará reconocimientos a algunos directores y películas. Y bueno, para cerrar con las actividades que están programadas, tenemos también la entrega de reconocimientos. Esta entrega de reconocimientos va a ser más bien a la primera película que se proyectó en Cine Septiembre en el 2008, que es Soba, del director Alan Cotton, la primera película invitada nacional, Bao, de Alejandro Gerber Visechi, el festival invitado, Ambulante, con la sección Injerto, la película invitada nacional de este año, El Premio, la invitada extranjera, Andrés no quiere dormir la siesta, y se me escapa algún reconocimiento. Básicamente son los cinco reconocimientos que se van a dar, y con esto se busca también, Cine Septiembre es una muestra no competitiva,
pero que sabe reconocer también a los directores que han sido parte fundamental de su desarrollo. De las 157 obras recibidas, 96 son cortometrajes de ficción, 8 largometrajes de ficción, 43 documentales y 10 obras correspondientes al género de videoarte. México participa con 74 obras. La edición de Cine Septiembre de este año abre un espacio para la realización de Foro Sinaloa, con el fin de promover las locaciones que brinda Sinaloa a los inversionistas de la industria fílmica. Sí, el Foro Sinaloa se abre con la intención de proyectar el estado de Sinaloa como locación para proyectos cinematográficos. La idea es juntar a casas productoras que están interesadas en filmar en el estado con las instituciones promotoras de turismo, así como asociaciones de hoteles. Entonces, bueno, tenemos ya confirmados algunos directores que tienen algún guión, que tienen también inquietud o que ya están en el proceso de filmar en nuestro estado. La Muestra Internacional de Cine tendrá varios escenarios, entre ellos el Teatro Ángela Peralta, el Museo de Arte, el Museo Arqueológico de Mazatlán, Cinema Gaviotas y Recrea. Estamos teniendo el enorme apoyo y aprovecho para agradecer el enorme apoyo que nos está dando el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatlán a través de su director, el licenciado Raúl Rico, y el apoyo consiste en las sedes, en logística. Sí, abrirnos las sedes, apoyo en la logística del evento, por lo tanto, bueno, son parte fundamental del desarrollo de Cine Septiembre 2011, convirtiéndose en coproductores. Les aseguramos que se van a divertir, ya que, como mencionaba Sabrina, vamos a tener cortometraje, largometraje de ficción, entonces van a estar allí todos los géneros, drama, terror, suspenso, comedia. Tenemos estas dos películas invitadas y el festival invitado y fiestas. Entonces, se van a divertir y qué mejor escenario que aquí en Mazatlán.